you do in Panama? Good morning. I came to see Roberto Duran. Oh, thank you. Hands of stone. Panama's beautiful. That's right. People, very nice. First time in Panama? Yes, first time. I really like it. My wife already told me. Huh? Next time I come, I bring her. You from where? Oh, we're in Los Angeles, yeah. But she see all my pictures. Is that Latin or is American? Russian. Ah, Russia. Yeah, Ukrainian, not Russian. Okay. I think in Ukraine I sang 4 months. In 1 month and a half, I go to Croatia again. Yes. See? Here you go. I saw you WBC convention in Ukraine. See, that's right. I was front to, no, Klitschko. Yes, see, Klitschko. Yeah, but next time I come to Panama, I bring my posa. Ah, perfect. You tell me when I come here. Okay, I will. I'll tell. Me rebuco en inglés, oíste. Y para pedir plata el culo estoy al día, gorda. Dale, but you ready? I was born ready, like Canelo. Okay, you're ready. Jim translates. He's my translator, but I'm not understanding English. No problem. So, Roberto. Okay, Roberto. You're a legend, a living legend. Why is it so important for you, for people to know the truth about your story? Eres una leyenda viviente. ¿Por qué es tan importante para ti que la gente sepa la historia real? Porque Roberto Durán tiene mucho que decir. Y la gente conoce la vida de Roberto Durán naciendo en un barrio como Chorrillo, dile. Because Roberto Durán has a lot to say. He was born in a neighborhood called El Chorrillo. El Chorrillo, I went to visit yesterday. The police told us, do not enter. What was it like for you to grow up in such a hard environment that to this day is still dangerous? Nosotros fuimos ayer al Chorrillo y la policía nos dijo, no entren. Es decir, ¿cómo fue nacer y crecer allí, en un sitio donde hasta el día de hoy todavía es peligroso? Sí. Dile a él que la policía a veces habla ignorancia. Sometimes police says ignorance. They sí. Say things are wrong. Pero el Chorrillo es muy buena gente. Lo que pasa es que la policía de Chorrillo tiene un solo problema. Que mucha gente vende cerveza y vende su comida ahí. Y entonces ellos no quieren, porque solamente no es los chorrilleros. Llega mucha gente de todas partes de Panamá a comer pescado y a tomar cerveza en el Chorrillo. Y los policías, como son policías, pues no quieren ver a nadie ahí. Dile, después así. Okay, well, there are a lot of different people in Chorrillo. The only problem the police has there is that people there sell beer and food, and people from all over Panama, they come to eat that particular food. And since they're the police, they don't want anyone to be there. Matt, the director, told me when you were 5 years old, you had to go to work to help your family. What do you remember when you were a young kid from the streets of El Chorrillo? Okay, a mí me han dicho que tú trabajas de chico ahí en El Chorrillo, que salías a vender comida, etc. Es decir, cuéntame, ¿cómo era? ¿Cómo fue tu infancia allí? Mi infancia fue una vida muy dura porque éramos tres hermanos. Era muy dura. Mira, al contrario, en El Chorrillo al frente quedaba la zona y teníamos que engañar a los policías que estaban en la esquina, porque estaba la guardia en toda la esquina de Chorrillo, y a la mano izquierda había una garita de policía, y entonces teníamos que meternos por la parte de atrás, cortar los alambres, vaya a cogernos los mangos para venderlos en el Chorrillo. That's right, it was a very tough childhood. I am one of three brothers, and back then we had to avoid two different police, the police, Panamanian police that was on the corner, and on the other side, the U.S. police, and we had to cut the wires to access the U.S. zone to get the mangoes, to be able to get them and sell them. In the movie, you have Mike Tyson, Sylvester Stallone, Sugar Ray Leonard saying the most amazing things about you. How does that make you feel? En la película está Mike Tyson, Sylvester Stallone, Leonard. ¿Quién, yeah. Es decir, ellos dicen las cosas más increíbles sobre ti. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir feliz porque siendo latino y que esos grandes boxeadores de Estados Unidos y de Estados Unidos quieran a Roberto Durán y se acuerden de Roberto Durán, eso me hace sentir feliz a mí, me hace sentir feliz, me hace sentir orgulloso por mí, por mis hijos y por mi patria. Porque yo te lo digo, vuelvo y lo repito, yo no cojo droga de ninguna clase, nada. Yo me tomo un trago como cualquiera se lo toma, como se lo toma un hombre, como se lo toma una mujer, y yo trato de portarme lo más bien que yo pueda portarme, trato de evitar todos los problemas que me pueda evitar en la calle o donde sea. No, muy poco ando de mal humor y muy poco ando triste.
Okay, well, it makes me feel very happy indeed, because these fighters from the U.S., they can remember me and they like me. It's very important. It makes me feel happy. It makes me feel proud for myself, for my children, for my country. I have said it before, I am a man who do not do any kind of drugs. I just drink sometimes alcohol here and there, like any other one does. But as I said before, it makes me feel very happy. Now, I was at the WBC Hublot event. Mike Tyson gave you the biggest hug. You and Mike Tyson moved the same. You ever see that? Same moves? Yo estuve en el evento de la WBC y Mike Tyson te dio un abrazote. Y yo noté, y no sé si tú lo has notado, que tú y Mike Tyson se mueven parecidos. Sí, lo que pasa es que cuando Mike Tyson se tiró un poquito al abandono, él tenía un compadre mío que lo ayudaba, que creo que iba a ser manager de él. Y entonces nos fuimos a entrenar a Tyson a un pueblo en Miami que se llama Vero Beach, donde él alquiló una casa y yo fui para allá. Entonces lo entrené por una semana y entonces... Cuando estamos así, yo tenía que parar a las 5 de la mañana a correr. Oye, esta te va a reír. Y yo, cuando hago así, oigo el teléfono. Dije en mi mente, coño, tan rápido ya se pasó la hora. Cuando hago así, era a las 2 de la mañana. Me llama Mike Tyson. Duran, this is Mike Tyson. Ok, ya voy para allá. No. Dile a Luis de Cuba... que estoy contento porque mi mujer acaba de tener mi primer hijo. Y le digo, ah, bueno, sí, está bien, congratulations. Ok, nos vemos mañana. No. Yo estoy en Arizona. Vía que un avión se vino para Arizona, dile. Ok, this is a good story you're going to like. Back at a time when Mike Tyson abandoned himself a little bit, I had a friend who had rented a house for him in Miami, and I trained him for a while there, and I had to wake him up at 5 to go running at 5 a.m. And one time I realized that it's like ringing, that the phone is ringing, and I check and it's 2 a.m. and it's Mike Tyson telling me like, hey, look what happened, my wife had my first child. And I was like, okay, congratulations, it's good to hear it. And then he said like, okay, so I'll see you later. And he said, I don't think so, because I'm in Arizona. He flew all the way to Arizona back then. Yeah, parió la muerte. Yeah. You and Mike Tyson had a tiger, you had a lion. Tú y Mike Tyson tenían algo en común. Él tenía un tigre, tú tenías un león. Mike Tyson se enteró que yo tenía un león. Y Mike Tyson dice, bueno, si Roberto Duran tiene un león, pues yo también voy a comprar un león. Y eso, él compró un león en $300,000. Se lo compró a Glander, el circo ese del Estados Unidos, se llama Rinder, ¿no? Que se lo compró a un circo de Estados Unidos, el Linder Brothers, creo que es. Porque dice, si Durán tiene un león, yo también quiero tener un león. Entonces él compró un tigre de Bengala, entre 300,000 palos. Diga. That's right. What happened is that he said, if Durán had a lion, I'm going to have a cat myself. So he paid $300,000 for a Bengala tiger. And that was from Lindell Brothers Circus, I think it was. Sí. Se lo compró a esa gente ahí. Yeah, he bought it from them. What happened to your lion? ¿Qué le ocurrió a tu león? Bueno, mi león se murió prácticamente, le dio un faracho, comía demasiado. Something happened to him. I think he ate too much. He passed away. Sorry to hear that. Now, Roberto, the Panama Canal connects Pacifico to Atlantico. Mm-hmm. Roberto Duran connects Panama to the whole world. How do you feel being the connection of a 4 million people, small country, only one Roberto Duran? El Canal de Panamá conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y Roberto Duran conecta a Panamá con todo el mundo. ¿Cómo te sientes tú siendo esa unión entre todo un país de 4 millones de personas y tú, un país completo? ¿Cómo te sientes? No, yo me siento orgulloso porque Dios sabe a dónde te pone. Yo nací para nacer en Panamá. Y yo le doy gracias a Dios, bueno, que nací aquí, como pude haber nacido en otro país del mundo. Tal vez hubiera tenido otro país y otro nombre. Pero bueno, estoy muy feliz y contento de nacer en Panamá. Me siento orgulloso de panameño. Sigo siendo la misma persona, con título o sin título. Me da igual que tenga 100, 200 millones, a mí me da igual. Me da igual que tiene fama. Nah, yo soy Durán, hermano. Yo no tengo envidia de nadie, nada más que mi Dios que me dé salud para seguir para adelante. I feel very proud. I was born in Panama, and I think that God
puts you in the place that he wants you to be born. I was born here. I could have been born somewhere else. Perhaps I would have been named differently. But I am the same person. I remain the same. It doesn't matter to me if you have money or not. I am a very simple person, and I don't envy anyone. And I remain the same person. And I only ask help from God to be able to continue being who I am. Should Canelo move up to 175? Canelo debería subir a 175? Bueno, Canelo tiene el tamaño para ese peso. Es grande y fuerte. La última pelea de él no me gustó porque lo vi un poco flojo, a pesar que él subió de peso y lo vi flojo, lo vi un poco débil, pero yo creo que él solo pensaría si sube o no sube. Él debe de saber dónde él está mejor. Okay. Well, he's got the size and he's got the strength to move up to 175. I would say that it depends on him if he wants to move up, but I didn't like his last fight. I found him a little bit loose and a little bit weak, but he's going to make the decision. Did you ever spar Mike Tyson when you trained? Cuando estuviste entrenando con Mike Tyson, hiciste sparring con él? No, me mata él. Oh, he would kill me. But you did mitts with him. Did he also have hands of stone? Y bueno, pero sí hiciste un poco de sombra o algo así. Él también tenía manos de piedra. Tyson siempre ha tenido manos de piedra. Always have had. He's always have had. Anybody in boxing today remind you of Roberto Duran? ¿Hay algún personaje del boxeo al día de hoy que te recuerde a ti mismo? Está difícil. It's hard. ¿Por qué? Why? Porque yo era y soy, y me considero un tipo muy inteligente dentro del boxeo y fuera del boxeo. Because I was and I still consider myself a very intelligent person in boxing and in life. Aunque la gente dice que yo estoy loco, yo de loco no tengo nada. Pero si eso lo hace feliz, que sean feliz la gente. Although people say that I'm crazy, I'm not crazy at all. But if that makes him happy, that's fine. Make him happy. Y no discuto con nadie. I won't argue anyone. Roberto, can you tell me your top five boxers in history? A lot of people say you're number one, you're number two, you're number three. ¿Me puedes decir quiénes son los cinco boxeadores que tú consideras más importantes en la historia para ti? Algunos dicen que tú eres el número uno, otros dicen que eres el dos o el tres. ¿Quiénes son para ti los cinco? Actualmente. Currently? Both currently and in the past. Actualmente y en la historia. Bueno, yo de historia te puedo hablar muy poco, pero la única historia que te puedo hablar, conocí a Sugar Ray Robbins en Los Ángeles. Entrenando, él me vio entrenar, se me quedó mirando y le dice a uno de mis hermanos, ese peleito es bueno. Y entonces mi hermano le dice, no, ese Roberto Duran, campeón del mundo. Y él dice, Stonehenge, que dice Manepierre, ese Sugar Ray Robinson, que murió. Después viene otro que me adoraba también, Patterson, se me quedó mirando así, oye, tú eres bueno, pero cuídate bastante. ¿Usted quién? Yo me llamo Floyd Patterson. Uno de las grandes glorias del Estados Unidos. A Mike Tyson lo conocí cuando fue a pelear con Leon Spinks en Atlantic City. Me llevó un compadre mío a verlo pelear porque él quería conocerme. Yo tengo la foto con él. Llegamos allá y él estaba durmiendo. Le dice el tipo, bueno, está durmiendo. Y parece que Tyson dio la huida y bajó en una toalla. Y se me quedó bien así. Don't believe it. Stonehenge, ahí tengo la foto en la casa porque las fotos son las que hablan. Y entonces me dio dos boletos para que fuera a la pelea porque le fuimos a pedir dos boletos a Don King. Y Don King me los negó. Don King me los negó para que tú veas cómo es la vida. Y está hecho para regalar los boletos a mí. Well, I can mention a couple of them. Sugar Ray Robinson, I met him and I was there and he asked somebody, is that, who's that? And then they told him that I was a champion and we met. Also, there was Floyd Patterson. I was training and they introduced me to him as well. In the case of Tyson, the same thing. He was upstairs and he came downstairs with a towel around and we were looking for some tickets and Don King denied them and then he was the one who brought us the tickets. Y entonces dile que el señor Suleiman regañó a Don King y le dijo, ¿cómo tú no le vas a dar boleto a Robert Durán? Y parece que Don King se asustó y me dio los dos boletos de entrada. Pero ya yo había conseguido dos más.
Okay, well, about those two tickets, Sulaiman, Mr. Sulaiman, lectured Don Keane and told him, like, how are you going to deny these two tickets to him? And then he gave me two, so I had four at the end. You know, Mike Tyson says you're the reason he got into boxing. ¿Sabes que Mike Tyson dice que tú eres el motivo por el que él ingresó en el boxeo? Cuando yo conocí a Tyson en Atlantic City, que fue a pelear con Leon Spinks, yo le dije a Tyson, ese tipo es muy grande, tú tienes que pegar abajo, porque lo primero que yo le vi a Leon Spinks, que tenía una liga en la rodilla, y cuando una persona tiene una liga en una rodilla, no anda bien de las piernas, y le tiene que pegar abajo porque tiene una rodilla jodida, que tiene una liga, y cuando tú mueves a un boxeador que tiene la liga, una liga puesta, que subió ese día arriba con esa liga, tú no te puedes mover porque te duele. Y parece que cuando él noqueó a Leon Spinks, que yo fui allá, me dice, me pegó así, ¡ay, ay! Y easy, man. Dice, hice lo que tú me dijiste que hiciera, ¿entiendes? Okay. Hasta ahí me puedo recordar. I recall that the time that he fought Leon Spinks, I noticed that Leon Spinks was wearing a knee brace. And I told him, you have to hit him low, because whenever you see that somebody goes up in the ring with a knee brace, that means that they cannot move too much. And he knocked him out. And when he saw me, he hit me on the chest, and I said, hey, take it easy. And he said, I did what you told me to do. Nobody fights on the inside like Duran. Why? Nadie pelea como en la parte de adentro como lo hacía Duran. ¿Por qué? Es como yo dije antes, yo aprendí eso de la matura. Yo tengo dos modos de pelear, adentro y afuera. Adentro me agarro palo a palo con un tipo que sea fuerte como yo. Y si veo que es mucho más fuerte que yo, entonces le boxeo. Entonces al boxearle, el tipo viene a atacar a mí y ahí es más rápido me lo gano. Porque el que pelea de hombre a hombre no sabe boxear. Roberto Duran sí sabía boxear, sabía fajarse y sabía boxear. Y Roberto Duran se da cuenta cuando un boxeador anda mal. Porque la mente mía entre boxeo es demasiado rápida. Well, I mean, I think, as I said before, earlier, it has to do with my learning during amateur phase. I have two ways of fighting. I can do it inside and outside. If I am fighting somebody in the inside and he's too strong, then I box him outside. And if you find somebody who's a boxer who's fighting man-to-man, that means that that person doesn't fight that good. So, yeah. Yo me doy cuenta rápido cuando yo pongo una persona mal. Cuando le meto un gancho que no le gustó, un golpe que no le gustó, que le duele y todas esas cosas, yo me doy cuenta rápido de todas esas cosas y es cuando más rápido ataco. I realize very soon when I hit somebody like with a hook or a punch and they are in bad shape. I can spot that very easily, and that's as soon as I see that, I continue attacking. Carlos Santana loves you. Carlos Santana? But also... You have any story? You remember the story in Los Angeles? No, Vegas. Vegas. Yeah. The drink, Carlos Santana. Now, people who play dominoes in El Chorrillo love you. The old lady that sells food near the ocean. Why does everybody love you, whether they're 8 or 88? Okay, a ver. Igual que Santana, ¿no? Como en el Parque Santana, donde juegan dominó. La gente te quiere desde los 8 años. Tienen 88 años, igual te quieren. ¿Por qué? Uno que me conocieron cuando yo era un niño. Y otros que me conocieron ya siendo campeón del mundo. Y yo soy parte de su historia, porque ellos vieron crecer a Roberto Duran, vieron pelear a Roberto Duran, y los jóvenes que están hoy en día, pues también soy parte de su historia, porque sigo siendo la misma persona, le hablo a todo el mundo, como lo dije antes, le hablo a todo el mundo, estoy con todo el mundo, saludo a todo el mundo, no me la tiro de creído, que me quiera bien hablar, que me hable, que no me quiera hablar, a mí me da igual si no me habla, o sea, yo nada más le pido a Dios que me dé salud y vida para seguir trabajando. Well, I can say that some of them, the elders, they knew me when I was a child, so they like me. The youth, they know I'm part of their history. And as I said before, I am somebody who's very simple, very humble. I talk to everyone. Everybody knows me. Some people like me, some don't. But I just, as I said, ask from God to give me health so I can continue sharing. Okay, we're almost done. One or two more and I'm done. If you fight Sugar Ray Leonard a fourth time, what happens? Okay, si casi terminamos. Si pelearas con él una cuarta vez, no, yo pelearía. Gano esta vez, hombre. I would win this time. Okay. No problem. No problem. Any advice? It's a different when we're training with him. Que si pelearía otra vez cuál, le voy a cambiar cuatro posiciones que él no la puede cambiar y solamente se cambia la yo. I would change four positions that only I can do. Thank you. You beat him the first time,
What happened in the second fight? Okay, gracias. Le ganaste la primera. ¿Qué pasó en la segunda? La segunda parte, como te dije, me pasó el dolor que pasó. Rebajé mucho. Se me calambró el estómago. No tanto el estómago, sino las tripas. Cuando las tripas se calambran, qué dolor. Y bueno, perdí. Yo digo, bueno, espero la revancha. Y Leona no quiso darme la revancha de una vez. Tuvo que esperar bastante tiempo para que yo me engordara para darme una revancha. Y con todo eso lo partí todo. Y la gente sabe que yo le gané, pero bueno, se la dieron a él. ¿Qué voy a hacer yo? Well, I mean, I was in pain. I had lost a lot of weight, and also I had bowel cramps, and that was part of it. It took a long time for them. I asked for the next match, and he waited until I was heavier. And even when I was heavier, I broke him down, and people know that I won, but he was given the fight. It happens. Thank you so much. Muchas gracias. A pleasure to see you. I'm happy to be in Panama. The one and only Hands of Stone, Roberto Duran. Stay tuned. Thank you for the translation. ESNewsReporting.com, Basic Bank reporting. So there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Seckbach reporting. And you can follow me on Twitter, @Seckbach. And you can follow me on Instagram, @Elie Seckbach. Take a step back. Take a step back.